Hola, ¿qué tal? En este video vamos a determinar el rango de las siguientes funciones. Solamente propongo dos ejercicios, no obstante, podemos tener varios tipos de casos, pero la situación es justamente el entender estos dos porque se hacen mediante un despeje. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Recordemos que el rango no es otra cosa, rango o imagen son los valores que toma la variable dependiente, es decir, la variable y o el eje y si pensamos desde el contexto de la geometría analítica. Lo que tenemos que hacer primero es justamente despejar a x y dejarlo en términos de y. Es decir, primero voy a cambiar a f de x por y, entonces va a ser y es igual a x cuadrado más 3. Nuestro objetivo, recuerden, es despejar a la x. Le estorba el 3 y le estorba el cuadrado. Primero se va a ir el 3. El 3 está sumando, pasaría restando y nos va a quedar x cuadrado es igual a y menos 3. Ahora bien, a la x le estorba el cuadrado, entonces en este caso va a pasar del otro lado como raíz cuadrada. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de y menos 3. Ahora bien, aquí voy a analizar como si fuera el dominio. Recuerden que en el dominio, en un video anterior, dijimos que teníamos tres casos. En particular, aquí tenemos la situación que sea una raíz. Entonces, si es una raíz, nosotros estamos bajo el entendido en que lo que está dentro de dicha raíz debe de ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, yo puedo afirmar que y menos 3 debe de ser mayor o igual que 0. Ahora bien, a la y le estorba el 3. El 3 está restando, pasa sumando y me va a quedar que y es mayor o igual que 3. Ahora bien, en términos de notación de intervalo, bueno, vamos primero a escribir rango, lo vamos a escribir con r de f, va a ser, como dice que es mayor o igual que 3, entonces va a iniciar en 3, con corchete y va a ir hasta el infinito. Entonces ya tenemos el rango de esa función. Y con eso terminamos el primer inciso. Ahora bien, antes de pasar al siguiente, el rango de pronto suele ser un poquito más complejo que el dominio para obtenerlo. En otras ocasiones, como habíamos comentado en clase, podemos obtenerlo mediante la gráfica de una función, pero eso será un tema que veremos más adelante. Por vía de mientras, pues solamente les decía, nos restringimos a estos dos tipos de funciones con el objetivo de clarificar que de pronto se puede mediante un despeje. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Recordemos que siempre nuestro objetivo es despejar a la x. Para eso voy a cambiar a f de x por y. Entonces me va a quedar y es igual a 4 menos 2x dividido entre 3 más 5x. Ahora bien, el objetivo, recuerden, es justamente despejar a la x. Por lo tanto, vamos a pasar este término que se llama 3 más 5x, vamos a pasarlo multiplicando con y. Entonces me va a quedar y por 3 más 5x es igual a 4 menos 2x. Ahora bien, vamos a tener que distribuir, es decir, tenemos que multiplicar esta y con el 3 y esta y con el 5x. Entonces nos va a quedar 3y más 5xy es igual a 4 menos 2x. Ahora bien, vamos a asociar los que tengan a x y del otro lado los que tengan y solitos y el número. A saber, el 2x que está aquí restando pasa sumando. Y el 3y que está sumando aquí, aunque no se escriba, está sumando, pasa restando. Entonces nos va a quedar 5xy más 2x es igual a 4 menos 3y. Ahora bien, vamos a factorizar la x porque, reitero, nuestro objetivo es despejar a la x. Va a ser x por 5y más 2 es igual a 4 menos 3y. ¿Por qué hacemos esto? Porque recordemos que va a ser x
por 5y nos va a quedar 5xy, más x por 2 nos va a quedar 2x. Y bueno, el otro queda igual. Ahora bien, si despejamos, a la x le estorba 5y más 2, el cual está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda x es igual a 4 menos 3y dividido entre 5y más 2. Ahora bien, en este caso, si analizamos la función, vamos a darnos cuenta que tenemos una función de tipo fracción o de tipo racional. Vamos a escribirlo aquí. Y si tenemos una función de tipo racional, recordemos que nuestro procedimiento o nuestra manera de proceder haciendo la analogía con el dominio es justamente que lo de abajo no sea cero. Entonces, déjenme borrar lo que está aquí de la opción A para darle continuidad al ejemplo B. Muy bien, entonces en este caso yo no permito que 5y más 2 sea igual a 0. Por lo tanto, nuestra restricción sería 5y más 2 deberá de ser distinto de 0. Ahora bien, tengo que despejar a la y. Le estorba el 2 y le estorba el 5. Primero se va a ir el 2, el cual está sumando, pasa restando y me queda 5y es distinto de menos 2. Ahora bien, a la y le estorba el 5, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que y es distinto de menos 2 quintos. Por lo tanto, la manera de expresar nuestro rango, llamado RF, va a ser igual, son todos los números reales menos el valor que no me permito, que va a ser menos 2 quintos. Y con eso hemos calculado el rango de la opción B. Reitero, esto es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no se puede para todas las funciones. Eso va a depender justamente, de pronto va a ser con las gráficas. Pero por vía de mientras, en este caso, sí podemos obtenerlo de manera algebraica.